Bien, y cuando son exactamente las 9:02 minutitos en Argentina, ahora vamos a preguntar en Taiwán, creo que hay 8 horas de diferencia para arriba, pero eso lo vamos a preguntar. Un placer saludar a la doctora Gabriela Hipólito O'Donnell, profesora visitante de la Universidad Nacional de Chengchi, lo habré dicho bien, Taiwán. Fue profesora visitante de la Universidad Nacional de Chunnan en Sur Corea, Ciencias Políticas de Cambridge, Notre Dame, de la Universidad del Salvador, y estás trabajando sobre su línea de investigación, es calidad de la democracia, rendición de cuentas, sociedad civil. Me parece recordar esto, una continuidad del trabajo de su marido, el siempre recordado y querido Guillermo O'Donnell. Gabriela, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, María Herminia? Para mí, buenas noches. Claro, eso queríamos saber. Bueno, primero, sí. Contanos dónde estás y cómo es el ámbito donde estás. Bueno, mira, estoy haciendo una estancia de investigación en la Universidad Nacional de Chengchi, que es en la ciudad de Taipei, que es la capital de Taiwán. Y estamos aquí en pleno comienzo del otoño. Desde que llegué hemos tenido realmente un poco de maltrato por parte del clima, porque hemos tenido tifón y la semana pasada hubo un movimiento sísmico bastante importante. Pero la vida aquí continúa con normalidad, la gente está bastante acostumbrada a las inclemencias del tiempo. Bueno, y contanos en la universidad, porque tan lejano a nosotros, ¿no? ¿Cómo absorben, bueno, un curso como el tuyo? Hay gran interés por la cuestión de los fortalecimientos democráticos, ¿no? Contanos sobre eso. Bueno, mira, la universidad es una universidad bastante importante, sobre todo en tradición de estudios de relaciones internacionales y diplomacia. Uh-huh. Esta universidad es la universidad donde la actual presidenta, que es mujer, que es abogada, era profesora. Y bueno, la situación, el estatus de Taiwán internacional, como vos sabés, es bastante complicado. Entonces, uh-huh, a ellos les interesa establecer relaciones con académicos, con practicantes de la democracia en todo el mundo, sobre todo en este momento de altísima tensión con China, ¿no es cierto? Claro. Las amenazas de China de anexar el país, que lo consideran como un territorio similar al de Hong Kong. Así que, digamos, es un momento que para cualquier politólogo, politóloga, es fundamental estar acá, ¿no? Y además es un país que a mí me resulta muy atractivo para los estudios sobre democratización, porque muestra que se puede hacer un país altamente desarrollado y también democrático en Asia. Claro. Así que Taiwán, que es uno de los cuatro tigres asiáticos, junto con Singapur, Hong Kong y Corea del Sur, muestra que, al igual que Japón y Corea del Sur, se puede ser un país altamente desarrollado y democrático a la vez, y que el modelo chino, que se está de moda exportándose, ¿no? Digamos, autoritarismo político y alto desarrollo, digamos, no es el modelo a seguir. Así que a mí me resulta muy, muy atractivo como modelo, ¿no? Político y económico, ¿no? Pensar que China, como bien definís vos, con su autoritarismo político pero alto desarrollo, hoy está mirándolo el mundo como actor clave para tal vez quizás sentar a Putin y bueno, a Ucrania, ¿no? En una mesa de negociación para evitar las ojivas nucleares. Sí, yo creo que, digamos, China está empezando a darse cuenta que la asociación con Rusia no le resulta. Digamos, lo hace en este momento en donde Rusia, por todas las noticias que tenemos, no le está yendo muy bien en la guerra. Creo que también es parte del oportunismo chino, de que ya no le conviene, digamos, uh-huh, esta relación, digamos, con un líder imprevisible como Putin, con sus amenazas nucleares. Uh-huh. Así que yo creo que, digamos, hay que ver, yo lo veo, digamos,
sospechosamente la actitud de China, pero bueno, bienvenida para evitar, digamos, cualquier confrontación nuclear, que como dicen muchos medios, no sabemos lo que le pasa por la cabeza a Putin. Claro. Entonces, bueno, toda esta zona está muy alerta a ver qué es lo que está sucediendo. Y yo creo que en términos de política internacional el ambiente está digamos, muy incierto, pero también puede surgir, digamos, un ideal mucho más, digamos, democrático, ¿no? Uh-huh. Con nuevos actores que puedan revertir situaciones como la de Ucrania. Yo creo que en términos de política internacional, a Taiwán, al principio, con las tensiones con China, esta situación de Ucrania, aunque parezca paradójico, lo ha favorecido, ¿no? Porque lo puso en todos los medios internacionales como la próxima posible víctima de estos poderes autoritarios. Sí. Al que le generó un dolor de cabeza fue al presidente Biden, ¿no? Después de que la legisladora Peloso, me parece que era, ¿no? Nina Peloso estuvo. Nancy Peloso. Sí. Nina era otra persona argentina. perdón, me traicionó la memoria. Contanos, antes de traerte un poco más a Argentina, contanos sobre los estudiantes con los que vos trabajás, cuál es la mirada del mundo, la mirada de las expectativas que tienen sobre sus desarrollos, es decir, contanos un poco más. Bueno, mira, los estudiantes, digamos, algo que es importante saber de Taiwán es que, bueno, este es un país que exporta 40% de los chips que se consumen en el mundo, ¿no? Es un país de altísima tecnología. Y alrededor, yo estaba viendo unas estadísticas justamente para, digamos, conversar con los alumnos que tengo. El 80% de los alumnos que terminan alumnas que terminan la secundaria hacen algún tipo de trabajo posterior de educación, ¿no? Pueden ir a universidades vocacionales, de profesorado, o hacen algún tipo de universidad, para que te des una idea, sí, ¿no? Sí. Son gente altamente tecnificada, con muchísima educación, es un país que tiene un índice de Gini, de desigualdad, muy alto, alrededor de similar al de Canadá, para que te des una idea. Así que pues yo creo que lo que sí vemos ahora, que creo que es una tendencia mundial, es una especie de plató en la participación, ¿no?, de los jóvenes. Este es un país que en 2014 tuvo un movimiento estudiantil muy importante, que fue el movimiento de los girasoles, que se opuso a unos acuerdos que el gobierno de aquel momento iba a hacer con China, ¿no?, comerciales, etcétera. Fue un movimiento muy muy importante. Esa generación del movimiento de los girasoles se profesionalizó de alguna manera, empezó a participar en el gobierno. El gobierno actual es un gobierno del Partido Progresista, se llama Partido Demócrata Progresista. Entonces se han transformado en funcionarios y ahora, digamos, hay como digamos un plató en esa movilización. Y lo que sí queda claro es que cualquier tipo de intento de China de invadir, anexar la isla, como dicen ellos, sí va a generar una renovación de la movilización de los jóvenes. Pero ahora yo creo que estamos en una especie de sociedad civil muy organizada, sin grandes protestas a la vista. Y bueno, ellos, digamos, hacen su carrera universitaria con muchísima tranquilidad y saben que van a tener trabajo sin dificultad, más allá de que, por supuesto, que Taiwán también fue golpeado por el tema de la pandemia, ¿no? Aquí, digamos, hubo también mucha, no digo cuarentena en el sentido nuestro, pero sí muchas restricciones, muchos comercios que se vieron afectados, pero también mucho apoyo del gobierno, y ya se está reanudando la actividad normalmente. Ya yo llegué aquí, tuve que hacer cuarentena estricta por 7 días, para que te des una idea.
y hasta mitad de fin de octubre todavía va a haber restricciones. Ya a final de octubre se van a levantar todas las restricciones. ¿Hay pero diferencia, ¿no? Gabriela, ¿hay diferencia entre, digamos, hombre y mujer? No, mira, acá en términos de participación de las mujeres en la fuerza de trabajo es 50 y 50. Sí hay estructuras del gobierno que se nota que falta, digamos, avanzar en la promoción de la participación de las mujeres, sobre todo, no tanto en aspectos legislativos, en el Congreso, en el Poder Legislativo, sino en el gabinete. Uh-huh. Eso sí es un tema que se ha comentado mucho. Uh-huh. De la falta de paridad en ese sentido, a pesar de que la presidenta es su segundo mandato, ya uh-huh. le quedan 2 años más, y es, como te digo, el gobierno de un partido progresista. Marcos. Marcos Pereira te saluda, muy buenos días. Y, ¿qué tal? ¿Hay algún tipo de interés sobre nuestra política? Que, bueno, me imagino que si es difícil entenderla nosotros, para ellos debe ser un poquito más difícil todavía. Bueno, vamos a tratar de que puedan entender un poco más. Yo creo que lo que creo que pasa con Taiwán es que en este momento tiene una desilusión muy grande con América Latina, porque ustedes saben que hay pocos países que reconocen internacionalmente a Taiwán como un estado independiente, una nación independiente. Hay muy pocos países en América Latina. Los dos países que siguen reconociéndolo son Honduras y Guatemala, Belice y algunas de las islas del Caribe. Después, los otros países, como la Argentina, no tenemos embajadas, digamos, hay oficinas comerciales, pero desde los años 70, que Naciones Unidas decidió que se iba a reconocer a China continental y no a Taiwán, digamos, ellos han estado haciendo un esfuerzo importante por establecer otros tipos de convenios culturales, educativos, pero bueno, hay también una desilusión por parte de Taiwán del accionar de la mayoría de los países de América Latina, que bueno, prefieren, digamos, hacer acuerdos con China continental y no con ellos. Y además hay mucha presión de China de que si haces un acuerdo con Taiwán a nivel de gobierno, te cancelan los proyectos que ellos puedan tener con acá. Entonces, hay interés, pero como hay desilusión, prefieren tener, más conocimiento sobre otras regiones que sí los apoyan, ¿no? Porque la situación de ellos, imagínense, es una isla, 36.000 kilómetros cuadrados, para que se den una idea del tamaño de Misiones, la provincia de Misiones, ¿no? Para gráficamente tener una idea, en el medio del océano rodeado por China, con todo el poderío que tiene, y bueno, vamos, un país que ha hecho un esfuerzo enorme por desarrollarse y por ser un país democrático. Es una democracia nueva, porque ellos se democratizaron una década más tarde que nosotros. Uh-huh. Y bueno, sin embargo, es una democracia que se sigue profundizando día a día, uh-huh. con todos los inconvenientes que tiene, ¿no? Gabriela, ¿es para ellos lo que para nosotros y los latinoamericanos es Guillermo Donnell? ¿Lo estudian? Bueno, sí, mira, aquí sí es muy interesante tu pregunta, porque claro, los escritos de Guillermo, todos los estudios que él hizo sobre autoritarismo burocrático, aquí se han utilizado mucho para explicar el autoritarismo, tanto en Taiwán como en Corea. Yo fui, por ejemplo, a la biblioteca y están todos los libros de Guillermo, que me parece impresionante, porque sí, explica muy bien, digamos, en el caso de Taiwán fue un autoritarismo desarrollista exitoso. En el caso de Argentina fue bastante desastroso. En el caso de Brasil, diríamos, bueno, a mitad de camino, ¿no? En términos de desarrollo económico, industrialización, modernización. Para ellos, sí, un caso exitoso, igual que en Corea. Y además, porque cuando Guillermo era él fue presidente de la Asociación Internacional de Ciencia Política, Taiwán era miembro de la asociación y China dijo, bueno, que ellos no participaban de la asociación internacional si Taiwán participaba, era reconocida.
y bueno, Guillermo resistió las presiones y Taiwán es miembro de la Asociación Internacional de Ciencia Política y China no. Claro. Entonces, de ese tipo de cosas se recuerdan, digamos, porque son muy importantes para ellos, ¿no? Claro, recientemente han hecho un acuerdo a nivel de con la Biblioteca del Congreso de la Argentina, por ejemplo. Estaban muy contentos. La Biblioteca Central de Taiwán, que es sensacional, digamos, solo ver las instalaciones. Y se hizo un acuerdo para hacer un intercambio en donde Taiwán va a mandar materiales a la Biblioteca del Congreso de la Argentina. Para que se den una idea, digamos, de digamos cómo ellos paso a paso tratan de establecer estas relaciones para ser reconocidos como una nación independiente que son, que yo considero que son. Claro. Ahora te traigo a la Argentina. ¿Qué estás viendo como politóloga? Desde lejos. Desde lejos, desde cerca. Desde lejos, sí. Bueno, vos sabés que claro, yo llegué y digamos, fue un cambio, es un cambio cultural importante, ¿no? Aparte de instalarte. Tuve varios días sin ver noticias o así viéndolas muy oblicuamente y bueno, la verdad que yo creo que nos inventamos problemas que no tenemos, ¿no? La Argentina. Y bueno, abrí las noticias, era un poco más o menos lo mismo, vi lo que sucedió con la vicepresidenta, con todas las reacciones y las sobrereacciones, y bueno, yo creo que a ver, cosas como esta que sucedieron, ¿no? Que es terrible y que podría haber sido una tragedia, y suceden en todos los países, digamos. Yo creo que, digamos, no hay ningún excepcionalismo argentino en lo que sucedió. Fíjate, digamos, en Japón, pasó hace poco, en Japón, claro, al ex primer ministro, ¿no es cierto? Bueno, al primer ex ministro, sí, sí. Entonces, bueno, ese tipo de cosas suceden y los países serios tratan de, bueno, de resolverlos con los instrumentos que más o menos conocemos, investigación, poder judicial, etcétera. Y nos, yo creo que tenemos una tendencia al dramatismo para cosas que no deberían ser tan dramáticas, más allá de que es un evento grave, ¿no? Y no nos damos cuenta de que vamos, digamos, yo no es un concepto muy académico, pero vamos, digamos, tirando de la cuerda en cuestiones que no se debería estar polarizando y ya te digo, tirando así de la cuerda todo el tiempo, porque en un momento, digamos, esa presión termina estallando. Pero ya te digo, yo viéndolo desde acá de Taiwán, un país que, digamos, tiene una amenaza de que lo pueden invadir en cualquier momento, porque está a 200 kilómetros de la costa china, ¿no? Tampoco hace falta estar tan cerca ahora con la tecnología, lamentablemente, del armamento mundial, pero, digamos, eso es un tema grave. Lo que sucede en Ucrania son temas graves. Entonces creo que tenemos una tendencia a inventarnos cosas que no hacen falta, ¿no? Es decir, me quedo con esto que vos dijiste: Argentina tiene problemas que en realidad no tenemos y los inventamos, ¿no? De una situación grave como la que sucedió con estos lumpenes, claro, intento de esta banda de los copitos, ¿no? Digamos que existen en todos los países del mundo, si no, fíjate vos los tiroteos que hay en las escuelas en Estados Unidos. Sí. Toda gente que sale de la nada misma. Ahora, pero digamos, cuando sucede esto, no Estados Unidos no dice la conspiración porque lo mandó tal grupo político. No, bueno, hay un problema de salud mental muy importante que no está tratado en Estados Unidos y suceden estas cosas, pero no se hace un drama de lo que ya el mismo drama es. Claro. No sé. Tengo una idea que yo digo, nos enredamos en cosas, inventamos problemas que en realidad no tenemos. Yo tengo una foto, pero tal vez la tenga equivocada. En el 2000, el gran grueso de la gente decía que se vayan todos. Y hoy me parece que es la indiferencia, es no nos interesa lo que les suceda. ¿Por qué? Digo, y fundamento un poquito esto. Las encuestas tras el intento de magnicidio, si están bien hechas, mostraron que a la gente, viéndolo, porque no es que le contaron, viendo un arma de un tipo a un metro o a medio, no sé a cuánto estaba, de la cabeza de la vicepresidenta,
que pudo haber sido también de Macri, que pudo haber sido un político argentino, el grueso de la gente no lo creyó. Leí que... Bueno, mira, mi primera reacción cuando lo vi, no es que no lo creía, sino que lo vi y dije, bueno, vamos a ver de qué se trató. Esa fue mi, imagínate, fue mi primera reacción. Yo, me pareció muy bien la reacción de la clase política, decir que era una barbaridad, porque era una barbaridad. Pero también uno se queda expectante, porque estamos acostumbrados a todos estos enredos y a todas, que todo es una conspiración y todo es grave y todo es importante, y a veces no todo es importante. Claro. Entonces, viste, ahora más, por ejemplo, Massa fue a Washington a una cruzada histórica. No, fue a negociar con el fondo, digamos. Lo que hacen más o menos los países normales, ¿no? También le pasó a Grecia, etcétera. Es decir, como que estamos en esta política del excepcionalismo todo el tiempo, del dramatismo todo el tiempo, que no se puede gobernar, porque como estás todo el tiempo generando crisis para después administrar esa crisis, entonces no tenés tiempo para gobernar. Claro. Créeme, Gabriela, que ha sido un placer. No sé si ya estás cenando o no, y en todo caso, ¿qué plato pedirías en Taiwán? Mira, estoy comiendo comida oriental china todo el tiempo, porque te cuento que en la historia de Taiwán, cuando Chiang Kai-shek pierde la guerra contra el comunismo y se trasladan a Taiwán, por eso salen de China continental, dice la leyenda que se trajo a todos los chefs de más importantes de todas las cocinas regionales de China, que hay muchas, entonces que en Taiwán se come la mejor comida china de todas las regiones. Así que todos los días puedo elegir una versión distinta de la comida china. Bueno, buenísimo. ¿Te quedaba alguna duda, Marcos? No sé, el rumor ese de sobre una o renuncia o que lo sacaban del poder a Xi Jinping, que trascendió ayer. No sé si eso allá se escuchó. Acá, obviamente, muy poco, pero bueno, no sé si sabes algo. Sí, se escucharon rumores. Y sí, por supuesto que acá, te cuento, Marcos, los diarios... Todos los días hay noticias sobre China, sobre lo que dice China, sobre lo que dice Estados Unidos, digamos, todos los días. Está en la primera página de los diarios. Sí, ha habido rumores de que hay una especie de descontento dentro del partido comunista chino, porque se aproxima ahora la supuesta reelección de Xi Jinping, pero no más que eso. Ahora, pero sí, imagínate, ahora viene la reelección, no están muy contentos, esta intervención, esta relación con Rusia no les está funcionando. Hay mucho descontento dentro de China, lo que pasa que bueno, hay libertad de prensa. Claro, como hay enorme descontento en Rusia, dicen los que pueden filtrarse, pero bueno. Sí, aquí también. Sí. Gabriela. Sí, sobre todo porque estaban llamando a los reservistas, entonces están yendo. Ahora bueno. Sí. Les toca de cerca la guerra, ¿no? Sí. Mientras estaba allá lejos en Ucrania, iban los militares profesionales, no pasaba nada. Claro. Gabriela, un placer. Bueno, que el mejor de los chefs esta noche te acerque en un plato. vamos a ver si comemos Szechuan, que es un poco más picante. Los sábados podemos comer un poco más picante. Bueno, un placer. Muchas gracias, No, gracias a ustedes y saludos, y bueno, siempre un placer hablar con vos, y saludos a Marcos y a la audiencia Gracias. Hemos conversado con la doctora Gabriela Hipólito O'Donnell, la mujer de Guillermo O'Donnell, politóloga ella, y que bueno, está en este momento allí lejos en Taiwán.